El comandante de policía del César, coronel Jesús de los Reyes Valencia, aseguró frente al crimen a bala de una mujer conocida con el apelativo de Cara de Caballo que los móviles serían un ajuste de cuentas. Ingrid Caterín Salazar, de 28 años, fue ultimada de dos disparos en un lote enmontado en el barrio Villasol de Aguachica. La víctima era oriunda de Bucaramanga Santander y estaba relacionada con varias acciones delictivas, razón por la cual tenía detención domiciliaria. Esta señora ya había sido capturada dos veces. Y el esposo, una vez por el tráfico de estupefacientes en este municipio. Lamentablemente se presentan estos hechos de homicidio y una vida es una vida independientemente de lo que sea. Pero estos son los resultados a veces cuando estas personas han sido dejadas a disposición y finalmente no eh, van a, una, a un centro carcelario. Pero igualmente eh, estaba ejerciendo continúa ejerciendo el consumo y la venta de estupefacientes entonces lo que yo quiero aquí de poner de presente delante de ustedes es el constante trabajo que nosotros estamos haciendo en la lucha contra el narcotráfico contra el microtráfico contra el hurto contra eh, el abuso que se da también eh, sexual que también son muchos los hechos que se están presentando en el departamento y que si bien es cierto tenemos hechos eh, negativos también hay una respuesta oportuna de la institución en estos eventos que semanalmente se presentan. Investigadores de la SIGIN constataron que una motocicleta con dos sujetos se acercó al punto de consumo de estupefacientes de la víctima y le propinaron los tiros. Y dadas las condiciones del sector donde no hay cámaras o testigos presenciales, solo se escucharon los disparos e informaron a la policía. Puntualizó la fuente oficial que hace un mes fue capturada por acciones delincuenciales y distribución de drogas en las afueras de un colegio de la ciudad de Huachica. Y por estos hechos le dieron detención domiciliaria. Además registra anotaciones por tráfico de estupefacientes y hurto. En el lugar de los hechos se le encontró un tarro de boxer guardado en el pecho y se constató que era la misma mujer que todas las noches vendía estupefacientes en la quinta con 40 de Huachica Cesar.